Hola Transfans, ¿cómo están ustedes? Soy Javitron y aquí les traigo una nueva video review. Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Pues si ustedes tienen buena memoria y siguen mis vídeos, cosa que les recomiendo encarecidamente, recordarán que revisamos a MWrap, el MTST2, vamos a empezar otra vez, MTST01 de G-Creation, que es esa versión impresionante de Greenlock en escala, bueno, en escala, porque Greenlock nunca va a estar en escala con nada, es imposible, si mira un metro no va a estar en escala con nada. Entonces revisamos esta versión tan impresionante. Pues hoy vamos a revisar la versión B, la versión Value, la versión, dijéramos, económica en todos los aspectos. De hecho, 240-110, más de la mitad, ¿eh? Este vale mucho menos de la mitad de lo que vale este. Así que vamos a ver esta versión económica, dónde ha sido el ahorro, porque si vale menos de la mitad es porque tiene que ahorrar en alguna parte. Bueno, las cajas son huge, son enormes. Fíjense que alcanza los 50 centímetros prácticamente de largas, lo cual llama mucho la atención. Estoy sin escenario. Bueno, la versión original, bueno, la primera versión aquí, la segunda versión aquí. Con ustedes la caja, en este caso era a todo color, y aquí ya no es a todo color. Aquí sale Optimus, y aquí no sale Optimus porque es una de las cosas que economizan, como vemos más adelante. Aquí serían los dos modos, y aquí nos dirán ustedes, bueno, pues si la caja esta es marrón, como todas las cajas de G-Creation, si usted la abre, va a notar lo mismo que abajo. No, la caja no estará serigrafiada por uno de los dos lados, solamente está serigrafiada por la parte lateral. Así que vemos que ya en la caja ya hemos pasado del color al marrón más absoluto. Sí que es verdad que este trae una caja, la versión B trae una caja, fíjense, de protección, que está así grafiada, pero hemos pasado del color al marrón más absoluto. Bueno, si le damos, vemos en la caja, vemos lo mismo, MWrap, el MTST01, ya lo diré, y lo mismo versión B. Y si vemos aquí, tenemos, no vamos a poder que dar la vuelta a la caja, porque si no se ve justamente al revés. Es curioso, ¿eh? Porque está puesto al revés, este no está, están puestos los dos en el mismo sentido. Y si en la parte trasera nos encontramos con prácticamente lo mismo, fíjense, modo alterno, modo robot, modo alterno, modo robot, con Optimus, sin Optimus, y plataforma, que es un extra que trae nuevo. Dudé durante el unboxing de este, dudé si tenía plataforma, pero luego recordé y no la tenía la plataforma. Bueno, ustedes, las cajas son parecidas, pero aquí hemos perdido el color en pro de la economización. Fíjense que la caja también, curiosamente, es un poquito más grande, lo cual es genial porque este venía demasiado aprisionado. La versión 1 venía demasiado aprisionado. Este ya tiene un poquito más de espacio, como veremos ahora. Así que me parece una muy buena opción lo que han hecho a la hora de empaquetar la figura. Una vez que abrimos la figura y lo pongo en vertical para que me entre dentro del escenario, la verdad. Y bueno, también se ve mejor porque Optimus, por ejemplo, se queda de pie. Bueno, una vez abierto, nos encontramos con espuma negra para la versión B y plástico para la versión normal. ¿Qué es lo que pasa? Que este venía demasiado aprisionado. Hay que hacer un curso para poder colocarlo bien. De hecho, este se va a ir al modo robot justamente por eso, porque no queda este aprisionado dentro de la caja. Este, en cambio, con esa espuma negra, viene perfectamente sujeto sin estar aprisionado. Y fíjense cómo la base está integrada en la tapa de la espuma, lo cual queda muy, muy, muy bien. Fíjense qué base más bonita nos han dado. Por contra, tenemos la base, pero no tenemos al Mini Optimus. Fíjense que viene exactamente igual colocado, ¿eh? Pero la caja es un poquito más ancha en este sentido y la figura viene bastante mejor. Es que aquí viene todo demasiado justo. Fíjense que quitando el Optimus, los extras son los mismos. Tenemos la lanza y esa, bueno, es, ya lo diré, esa bola de pinchos que se le queda, es el Morningstar, es una Morningstar que se le queda justamente en el brazo. Bueno, se puede colocar justamente en el brazo. Fíjense que el empaquetado pues es el mismo, pero aquí está todo mucho mejor, es mucho mejor empaquetado este. Y esta base va a ser un extra que va a ser imprescindible durante la review, como vamos a ver a continuación. Y en cuanto al manual, pues es lo mismo, lo que han cambiado es esta parte de arriba. Fíjense que aquí está la versión 1, que han metido el B,
y le han cambiado, pues eso, el G-Creation, lo han cambiado. Ah, una cosa que no se me olvide. Bueno, ahora se lo comento un momento, que no se me olvide una cosa que les quería comentar. Se me ha pasado y es un fallo imperdonable. Bueno, como ven ustedes, el manual es el mismo. Y si me he olvidado comentarles ese detalle, es una cosa imperdonable. Bueno, si vamos abriendo el manual, nos encontramos que es lo mismo. Son tres páginas y es que no quiero buscar, o sea, no quiero enseñarles mucho, porque es que exactamente lo que fíjense, esta hoja, por ejemplo, viene a ser la misma que esta hoja, pero como son tres páginas, pues es un poquito engorroso buscarlo. Si se fijan ustedes, es exactamente lo mismo. Si he cambiado el 1 por el B. Y les voy a enseñar lo que está diciendo, que se me olvidaba, Pues este es un detalle que dije en el unboxing, pero ahora se me había pasado comentarlo. Bueno, con ustedes aquí pone G-Creation, ¿no? Pues, si hacemos zoom para verlo mejor, ven ustedes que aquí pone G-Creation y TFC Toys. Vamos a ampliar un poquito más. Ustedes lo vean bien. Centramos un poquito, a ver, centramos ahí y ampliamos. TFC Toys y G-Creation. Al parecer, es una colaboración entre ambas compañías. Pero es que es curioso porque, fíjense que suelte lo pone ahí, porque si vamos, por ejemplo, el video manual, o sea, el video manual es lo que pone aquí el scan para hacer el video manual. Si ven ustedes esto, aquí no pone G-Creation por ningún, o sea, no pone por ningún sitio, pone TFC Toys. Así que esta versión económica, al parecer, es una colaboración entre TFC Toys y G-Creation. Me van a permitir ustedes que les muestre estas figuras en estos soportes improvisados que también me vienen para estas ocasiones. Saben ustedes que me recomendó mi amigo Gabriel Quiñones y vienen perfectos. ¿Por qué vamos a usarlos? Porque si no, la figura va a estar cayéndose todo el rato porque la estabilidad no es el fuerte de este modo alterno. Bueno, lo primero que si les parece a ustedes, vamos a pesarlo, porque saben ustedes que es una versión supuestamente económica. Entonces, en algún sitio habrán recordado, supuestamente. Primera versión, segunda versión. ¿Cuál va a tener el honor de ser pesada primera? Pues evidentemente la primera versión, que pesa como un demonio. Antes de ponerla al peso, ya se te pesa como un demonio. Vamos a ponerlo así, sé que no es muy... Es un poquito raro, no es muy académico, pero es complicado apoyarlo. 1341 gramos, es complicado apoyar este pedazo de figurón con estas patitas aquí en el peso. Bueno, 1341, fíjense, este ahora se ha quedado quieto sin soporte, pero es que no me fío de estas figuras. 1341. ...846... ...500 gramos menos... ...prácticamente... ...ha desaparecido todo el diecast... ...de hecho la caja pone Metal Series... ...y es mentira, pues esta figura no tiene diecast... ...por ningún lado... ...¿qué es lo que pasa? Que la otra figura tenía... ...muchísimo diecast... ...entonces ahí está la diferencia... ...claro, vale menos de la mitad... ...en algún sitio había que recortar... ...en este caso, que pese menos... ...no es una molestia... ni mucho menos, la verdad que simplemente se nota en mano, por lo menos no se nota. Bueno, en cuanto a la figura, el molde es exactamente el mismo, si exceptuamos que han cambiado el diecast por plástico, pero le han dado un toque un poquito más verdoso. Pasa un poquito como con el Monocrat segunda versión, no es algo que sea exagerado, es un poquito más verdoso, sobre todo en cámara ustedes quizás ni siquiera lo vayan a notar, pero yo aquí en vivo y en directo aquí sí que se nota. Fíjense que ahí los van a ver, este es un poquito más verdoso que aquel, pues se van a ver prácticamente iguales, ahí no hay diferencia. Sigue teniendo los mismos problemas, como por ejemplo que esta puñetera pierna siempre se está abriendo, eso sí que me molesta, sobre la pierna esa, pero además es lo mismo exactamente. De hecho, el decorado, el detalle es exactamente el mío. Fíjense que tiene, podemos abrir más la boca o menos, que a lo mejor es lo que puede ser un poquito diferente, pero fíjense, todos estos tubos en color dorado los tienen ambas versiones, perdón, ese círculo lo tienen ambas versiones, el color rojo de los ojos, perfecto. Fíjense, tenemos dientes macizos, dientes de plástico duro, mejor dicho, sí, dientes macizos en ambas versiones. Fíjense que tenemos el decorado en amarillo
cobrizo tenemos también aquí. Los mismos puertos, el mismo puerto para colocar a Optimus, es que es la misma figura realmente. El mismo dorado y la decoración es muy parecida, pero es que tiene un tono un poquito más verdoso. Pero todos los cobrizos los tiene exactamente iguales, esos no han cambiado nada. Y el tamaño sigue siendo exactamente el mismo. O sea que resumiendo, lo que es el molde es exactamente el mismo molde. No hay ni una sola variación en cuanto al molde, si exceptuamos que le han quitado el diecast. ¿Nos vamos a quitar el apoyo? Es lo que le digo, que es que se ha quedado, pero este no se ha quedado. Hay que buscar una posición muy determinada para que se queden quietos y sin necesidad del apoyo. Es una posición muy determinada. Fíjense que si vamos de frente, son siendo exactamente iguales. Aquí incluso a lo mejor sea un poquito más el diferencia del tono verdoso. ¿Ven ustedes? Sea un poquito más incluso aquí. Pero es que es una cosa que en cámara es complicado de apreciar. Las orejitas son las mismas y también se colocan exactamente igual, y como ustedes, incluso los deditos aquí son los mismos, exactamente igual. Todo es exactamente igual, no ha metido ninguna variación. La misma lengua dentro de esta boca, exactamente igual, pero igual, igual, igual. No hay ninguna variación. Si probamos por la parte trasera, pues nos encontramos que la figura sigue siendo, fíjense, que más pesado, curiosamente, se sujeta mejor, ¿eh? Es curioso, pero se sujeta mejor el más pesado, aunque ahora se va a caer por dejarme más, simplemente. Bueno, con ustedes la cola exactamente igual, las escamas de la cola, bueno, sí, estas escamas de la cola también son exactamente igual, se pueden poner hacia arriba o hacia abajo, y lo que es el movimiento, articulación, es exactamente el mismo también, no hay ninguna diferencia entre estas dos versiones, quitando lo dicho, un poquito el color verde y el tema del diecast que ha sido eliminado. Las piernas, no me atrevo a articularlas, sinceramente. Vemos ustedes como la cola sí que está articulada sin ninguna clase de problema. Articula exactamente igual porque el molde es exactamente el mismo. ¿Qué color me gusta más? Yo diría que este color un poquito más verdoso, este color más verdoso al molde le va mejor. Le queda mejor al molde. Lo dicho, no es una diferencia abismal, es el mismo ejemplo exactamente que, vamos a abrir la toma aquí, el mismo ejemplo exactamente que Monocrack, no es una diferencia que Megatan de Monocrack, perdón, no es una diferencia abismal. Yo creo que este verde es un verde como un verde oliva, sobre todo fíjense que la parte de aquí arriba, este tiene más verde, pero es que este lo tiene por todo. Fíjense, si tomamos esta parte, son más parecidos, pero todas las partes grises, este son prácticamente verdes, quitando esta parte de aquí, que sí que es gris, más es prácticamente todo verde. Entonces el verde lo hace verse más vivo, más brillante, más vibrante. Sujétate, si es que no sé qué sujetar porque no quiero, las pezuñitas son exactamente las mismas. Sujétate, hay que encontrar el punto exacto para que el cabrito no se caiga, así que pues a colocarlo en su pedestal. No piensen que este va a tener mejor estabilidad, ¿eh? No piensen, es simplemente que no he encontrado el punto exacto, hay que buscar el punto exacto para articularlo. Entonces ya les digo que yo en general me quedaría más con esta versión en cuanto al color. Claro, pero la versión que trae metal pesa más, eso en manos se nota. Ya digo, claro, solamente se nota en mano, la verdad que este no tiene ningún problema. Veremos a ver a la transformar a modo robot, quizás se me rompa, pero bueno, no tiene ningún problema. Y si entre los dos iguales, es exactamente el mismo molde, pero todas las partes metálicas, y este tenía muchas partes metálicas por aquí arriba, todas las partes metálicas las han quitado, entonces ahí está. Eso es 500 gramos de diferencia, porque los demás plásticos no se ve que ni que los, ni que tenga agujeros en ningún sitio, o sea, no tenga huecos que se que este no vaya a tener, se ven exactamente iguales, así que la diferencia para mí ahora mismo es simplemente el peso, ese tono más verdoso que le han dado. Como ya dije cuando le mostré la caja, los extras son diferentes. Mientras este trae a este Mini Optimus que se ve tan bonito encima de la figura y que viendo su escala nos va a hacer darnos cuenta que esta figura no está a escala ni Masterpiece, ni Studio Series, ni con nada, no está a escala con nada. Este trae esta base que también está súper, súper bien. Bueno, el óptimo ya lo mostramos, así que vamos a mostrarlo otra vez más, pero sí que vamos a centrar en esta base tan espectacular. Fíjense que ahora mismo solamente tengo sujeto de una sola pata. Y aún así, una figura que tiene muchos problemas de estabilidad, se sujeta perfectamente, pero es que lo puedes poner en poses más arriesgadas con una sola pata, fíjense.
De hecho, podemos bajarlo un poquito más incluso. Y la figura se va a sujetar, no se va a caer. Espectacular la base. Vamos a quitarlo de la base y les muestro un poquito. Fíjense que la base tiene aquí dos pivotes que se pueden quitar, que es donde se mete justamente, tiene aquí un puerto la figura, que parece que está hecho ex proceso para eso, que también tiene la primera versión. De hecho, la primera versión es perfectamente compatible con la base. De hecho, las dos versiones son compatibles los extras, porque igual que la primera versión se puede poner en la base, la segunda versión puede portar al Optimus sin ningún problema, porque es el molde es exactamente el mismo. La base está muy bonita, tiene aquí una serie de cosas que parece que se van a desmontar, que quizás sea para en un futuro. Esto parece que gira, no he intentado forzarlo, parece que gira. Parece que en un futuro tiene pues ciertas partes que pueden albergar algunas clases de soporte. Igual que aquí tiene estos agujeros de aquí. No sé para qué podrá ser. Bueno, en este caso solamente nos trae esto, que es justo lo que necesitamos. MTST01B, miren ustedes, M-Grab, en un color gris, un gris tirando a verde, que hace que se vea muy bien con la figura. Y lo he dicho, no hace falta ponerlo en los dos pivotes. Fíjense, con poner un solo pivote, la figura se va a sujetar. Aunque ahora siempre pasa lo mismo, ahora se quedará y me dejará mal. Pero la figura con un solo pivote se puede sujetar perfectamente. La base me parece un extra buenísimo. ¿Qué sea lo ideal? Que viniera con la base y viniera también con este Mini Optimus que se puede colocar. La verdad es que el pobre tiene una colocación un tanto delicada, el pobrecito. Tiene un pivote que no debe ser de buen gusto sentarse ahí habitualmente, pero bueno, ya vamos a dejar chistes. Esto es lo de siempre, esto en cámara pues siempre cuesta mucho, pero en su casa le va a costar nada encontrar el pivote. Fíjense que esto sería lo ideal, que trajera la base con el Optimus. Sería lo ideal, lo perfecto, lo genial, pero no lo trae. Pero bueno, saben ustedes que la base es indispensable para posar la figura, porque digo, simplemente poniendo en un pivote ya se sujeta perfectamente. Pero ustedes la que ustedes quieran. Y luego el Optimus también, que sabemos ustedes, se puede comprar por separado, así que no es tanto el problema. Pero la base, si yo pudiera comprar otra base para aquel, la compraba, porque la base es indispensable para que se sujete bien y se pueda mostrar perfectamente. Como ustedes me conocen perfectamente, ya sabían que sí o sí tocaba mostrar el modo alterno junto al modo robot. Primera versión, segunda versión. Tengo una teoría, y es que la segunda versión trae el soporte porque al quitarle el diecast se ha descompensado el centro de gravedad y se cae por eso. Porque este, fíjense, pensaba que no, pero es que se sujeta casi perfectamente, fíjense, sin ningún problema. Y en cambio la segunda versión no hay manera de conseguir esta pose. Bueno, lo primero que llama la atención y es el volumen que tienen, y es que este tiene una parte que es falsa. De hecho, fíjense, toda esta parte de aquí así es falsa. Toda esta parte de aquí, junto con esto de aquí, y toda la parte del cuello. Toda esta parte es falsa. Por eso vemos que hay una diferencia de volumen aún mayor. Pues fíjense que se nota que aquí hay más volumen que aquí, en esta figura. O sea, por así decirlo, no crece tanto como debería. Para mí se queda pequeño. El modo largo se queda pequeño viendo el modo alterno del que viene. Y es porque tiene partes que luego se transforman en el arma. Pues tienen partes que vienen, dijéramos, vienen, es un transformer al fin y al cabo. Vienen partes que se le quitan. Pero bueno, saben ustedes que me encanta ver esta transformación y ver el modo alterno con el modo robot. Muy, muy bonitos. Muy, muy bonitos. Demostrarlos casi sería así. Este es el modo alterno y este es el modo robot. O bien usar la base para poder colocar este, porque si no es con la base se cae. Pero bueno, usted, bueno, por delante, por detrás. Ustedes, qué bonitos que se ven los dos juntos. Recuerden ustedes estirar la cola, bueno, abrirla por la mitad y estirarla, porque de fuente de atención, como hice yo al principio, te ponen entera. Pues bueno, la forma correcta es esta especie de faldones que le quedan muy típicos medievales. Quizás me ha dejado algo por intentar formar, pues bueno, esperemos que no. Pero ustedes, lo que les digo, fíjense aquí que se nota que hemos perdido volumen por el camino. Hemos perdido en algún sitio, pues se nota que le falta volumen para el modo alterno del que viene. Bueno, son ustedes que me encantan estas comparativas de tamaño. A mí, me encantan. De hecho,
la estantería, los dos juntos así, se verían buah, brutales completamente. Se verían geniales, muy, muy bonitos juntos. Bueno, muy, es que no puedo dejar de verlos. Ya digo, una de las figuras... y no es, no es complicada transformación, ¿eh? Bueno, llevarlo al modo alterno cuesta más, pero del modo alterno al modo robot, la verdad que cuesta poquito transformarlo, sobre todo porque hay partes que se le quitan, pero cuesta poquito. Pero digo que es pues una de las figuras más conseguidas que tengo, y sin lugar a dudas la mejor versión de Grimlock de la Era de la Extinción. La mejor versión de Grimlock, con mucha diferencia. Pues en el modo robot nos encontramos exactamente lo mismo que en el modo alterno. Es que la figura es exactamente igual. El molde estructuralmente es el mismo. La diferencia, el diecast y el color. Fíjense que los hombros, que son la cabeza del modo alterno, es exactamente igual. Bueno, son exactamente iguales. Fíjense, la parte de la clavícula, lo mismo. Incluso el mismo decorado, los mismos dorados. El pecho, igual, los mismos dientes y los mismos dorados. La parte del abdomen, exactamente la misma. Fíjense, con esta pequeña pieza que va hacia la izquierda. El pañal, a falta de que yo lo pueda ajustar mejor o peor, es exactamente igual también. Los brazos, los mismos detalles en dorado. La misma pezuña colocada en la parte justamente del codo. La misma mano con los mismos dedos exactamente y la misma forma. Si dejamos hacia abajo, las mismas piernas con la misma rodilla puntiaguda, esa garra que queda tan bonita, y el mismo pie tipo caballero, los mismos dorados en los dos sitios. Es exactamente igual, exactamente lo mismo. La diferencia, el peso. De hecho, esta pieza que hemos quitado, toda esta parte es metálica y pesa una barbaridad. Así que parte del peso se lo hemos quitado para dárselo a lo que luego formará la maza. Por de lado, pues fíjense que os encontramos con exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Son dos gotas de agua los moldes. Fíjense, el mismo detalle en la pierna. Es muy bonito, ¿eh? La verdad es que es la mejor representación de Grimlock. Me da igual que el de Black Mamba sea más alto. Esta es la mejor representación. La mejor representación de Grimlock, que se me trababa la lengua. Bueno, es la mejor con diferencia, y de hecho lo dice una persona que tiene Black Mamba, pero es la mejor con diferencia. Algunas partes quizás, el hombro, este hombro por ejemplo, que no lo he transformado, ay, bueno, luego lo miramos a ver, pero en teoría iría un poquito más arriba. Bueno, luego lo vamos a ver porque puedo ver alguna parte que me haya dejado o me haya transformado exactamente perfectamente bien. Acuérdense de que la cola tienen que transformarla. Fíjense también, parte trasera exactamente lo mismo, las mismas garras, especie de garras que tiene colgando aquí estos paneles, que son los paneles que no me gustan, porque no tienen mucho sentido la forma que les dieron. Por lo demás es exactamente lo mismo, con ustedes es la misma figura exactamente. Por supuesto, ninguno de los dos tiene LEDs en los ojos, y eso van a preguntar ustedes, no tiene LEDs en los ojos ni de los dos. Fíjense que este hombro se me ha abierto un poquito, voy a colocar bien los hombros porque se han abierto un poquito, quizás estar tocateándolo, igual que esta parte de aquí también tiene que estar más abajo, pero bueno, es lo mismo. Lo que cambia es el tono verdoso. Por la parte trasera se ve perfectamente, fíjate, todo el tono verdoso que tiene en la espalda, que este no tiene. Y fíjense también toda la parte de la cola en tono verdoso. Las piernas donde más parecidos quizás haya en el color, en el tono de las figuras. Fíjense, pues de lado incluso vemos que esta, toda esta parte es verdosa, pero bueno, esta tiene más parte verde. Pero es donde más se parecen quizás en el tono de color, es en ese verde que le queda en las piernas. Y luego por de frente, fíjense que toda la figura es más verdosa. Si me preguntan a mí, yo les diré, bueno, les diría que me gusta más este tono que han dado, cuido más verdoso que aquel tan gris. Pero bueno, eso ya es una cuestión de gusto completamente, porque la película no sé si era tan gris o era tan verde, no lo sé, ahí podríamos estar debatiendo horas. Pero bueno, el tono que le han dado ambos es muy bonito, pero creo que es en este tono, en este verde, se ve un poquito mejor. Vamos con la articulación. La lógica nos dice que si los moldes son exactamente iguales, pues la articulación va a ser la misma, pero vamos a comprobarlo. Recuerden, primera versión, segunda versión. Vamos con la primera versión.
O sea, ustedes que la boca, bueno, la cabeza abría, la boca abría también, aunque quedó un poquito raro con la boca abierta, nunca me ha gustado con la boca abierta. Fricción, fricción, un poquito de ratchet, dedos separados todos los dedos, por supuesto. Tenemos giro también, pero todo fricción. Tenemos arch crunch, no, tenemos giro. Y tenemos, pasa que aquí el... Es un poquito puñetero el tema del faldón. Bueno, aquí tiene fricción, ratchet y ratchet, ¿vale? Lo que pasa es que el faldón este es un poquito puñetero para articular, ¿no? Me acabo de convencer mucho. Siempre digo que no sé si el faldón está bien colocado. Bueno, ya vieron ustedes, vamos con este. Por supuesto, la boca abre y cierra, aunque va a costar abrir la boquita, que vamos a decir una cosa... Abre, abre la boquita, ahí la abrió. Bueno, ustedes, como la boca también abre. Bueno, giro, bueno, fricción, fricción, ratchet y los dedos, por supuesto, abiertos. ¿Tiene arch crunch? Pues no tiene arch crunch, como pasaba al otro. Levantamos el faldeado, que es la parte más puñetera de la figura, y uno no sabe así muy bien cómo articularlo. Fricción, ratchet y ratchet, así que la articulación es exactamente la misma. Tiene los mismos, el faldón, faldón, bueno, tiene los mismos puntos de articulación y tiene los mismos ratchet exactamente. Y hagamos esta video review con la comparativa de extras en el modo robot. Bueno, ya saben ustedes que la primera versión trae al Mini Optimus y la segunda versión trae la base. Bueno, decirles que la base, en este caso, queda completamente inservible. Porque los pivotes que tiene son para colocarlo en el modo alterno. Se quedan justamente aquí, ahora mismo, detrás del codo. Y no tiene los pies del modo robot, no tiene nada para poder colocarlo aquí. Y como tiene un soporte y solamente es la base, pues simplemente se puede poner encima para que haga más bonito. Pero nada más, no tiene ninguna... función extra. Por lo demás, los extras son los mismos. La Morningstar en su mano derecha, bueno, supuestamente va a la mano derecha, y esta maza que se hace con parte del lomo, del modo alterno, que tiene también esa sujeción que no se puede colgar en ninguna parte. Ya le digo, esta parte de arriba va en el lomo del modo alterno, y esto y el Morningstar no se puede colocar de una manera en el modo alterno. Bueno, en este caso sí que hay una ventaja de que toda... en la segunda versión sea toda de plástico, y es que es más fácil sujetarla. De hecho, esta, para sujetarla hay que estar haciendo equilibrios. Esta también es pesada y es complicado, pero hay que estar haciendo equilibrios porque esta pesa mucho, tiene mucho peso la parte de arriba, pero por lo demás son exactamente iguales. Fíjense que es la misma Morningstar y la misma maza. Es exactamente, no te caigas, lo que les digo, cuidado con la maza, que da un poquito de miedo. Fíjense que es exactamente igual. Otra vez más, predomina más el color verdoso. Sobre todo, fíjense, la Morningstar se ve claramente del gris puro al verde puro también. Es mucho más verde. Ha perdido el gris en favor de ese tono más verdoso. Y bueno, pues vamos a acabar ya, porque ya digo, la maza es que es la misma exactamente, con estos cuernitos que queda la parte de arriba. Es exactamente igual. Vamos a acabar ya. Bueno, ¿qué versión recomendar? Uf, ya depende del bolsillo de cada uno, pero es que en este caso hay muchísima diferencia. Fíjense que son 240 versus 110. Es que menos de la mitad. Y dirán ustedes, no, pero este trae el Optimus. Pero es que el Optimus se puede comprar por $16 en Showfitter Store. Vamos a hacer, miren, fíjense, tenemos esto aquí, serían 240 versus 126. Merece la pena porque pese más que valga el doble. Es que poniendo, comprando el Optimus, aún sigue siendo el doble prácticamente. Vale más que, vale más del doble el que lleve Diecast.
Yo en este caso no lo veo. El material es el mismo, el molde es el mismo, es exactamente igual. No he sentido ningún problema al transformarlo, se transforma exactamente igual, se siente exactamente igual, es todo exactamente igual. Lo único que no tiene el diecast, que tiene este, que tiene muchísimo diecast, pero muchísimo diecast. La verdad que en la primera versión de G-Creation tenía muchísimo diecast. Merece la pena pagar el doble por el diecast, porque ya digo, el Mini Optimus lo compran ustedes aparte. Son $16, ya está, no es más. De hecho, yo por $16 lo hubiera incluido y este lo vendía por 125. Por $16, 126, sí que no ustedes, pero por 125, 126, 130, la gente hubiera sido comprando con el Optimus incluido. Yo he sido comprando seguro el Optimus, y aparte trae la base para colocarlo, que siempre hace que tenga más estabilidad en el modo alterno. Entonces, por, ya le digo, vamos a poner que hubieran vendido por 130. 240, versus 130, es que es mucho dinero por el diecast solamente. Y de hecho, a mí, personalmente, el tono verde de este me gusta más, se ve más vivo, más vibrante que este tono. No digo que este no sea bonito, pero a mí este tono más, un poquito más verdoso, no sé cómo se apreciará en sus pantallas, pero en manos se aprecia más vibrante, más bonito, completamente más bonito. Así que yo, para mí, la elección sería esta. Pero yo, como siempre, me voy a quedar los dos, uno para el modo alterno y el modo robot. ¿Cuál puedo tener en el modo alterno? También muy sencillo. Este para el modo alterno, que tiene mejor estabilidad, y este para el modo robot. Y aparte, si además le meto la base a aquel, el modo alterno, más estabilidad todavía. Es la figura más estable del mundo. Bueno, amigos, pues como siempre os digo, cuenten, 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 y vuelvo a comentar. Hasta luego, amigos.